Vía Crucis de las Comunidades, comprometidos con el proyecto de Jesús desde el corazón de las comunidades. Esto es una producción de la Asociación de Comunidades de Base Monseñor Óscar Arnulfo Romero, junto a Generación Romero. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Caemos cuando no somos capaces de enfrentar humanamente las adicciones que sufren algunos miembros de la comunidad. Lectura bíblica. Jesús les contestó: «Hay de ustedes también, doctores de la ley, que imponen a los hombres cargas insoportables, pero ustedes ni siquiera mueven un dedo para llevarlas». Lucas 11:48. Tercera estación. Meditación. Vivimos en un sistema que vende productos que afectan nuestra salud, como el alcohol, drogas, tabaco. Los venden por intereses económicos y las ganancias de la industria del alcohol y del narcotráfico son enormes. Y nosotros mismos reproducimos este esquema en comunidad cuando permitimos la venta de alcohol u otras drogas en las tiendas comunitarias. Todo este círculo vicioso nos hace caer como a Jesús, porque daña nuestra salud física, emocional y la salud comunitaria, en especial de quienes sufren las enfermedades de alcoholismo y drogadicción. Oración. Te pedimos, Dios bueno, para que seamos más solidarios con quienes sufren adicciones y no condenemos a estos hermanos y hermanas, sino denunciemos a quienes se lucran con la venta de alcohol y de otras drogas, y acompañemos con cariño a quienes sufren adicciones. Amén. Consigna. Muchos han querido transformar a otros, pero poco han transformado a sí mismos. Desde ahora hasta Pascua, compartimos una estación del Vía Crucis de las Comunidades. Te invitamos a hacer las reflexiones desde casa, en familia, en comunidad. Escríbenos tus comentarios y reflexiones al correo nuevageneracion.romero@gmail.com. Nos encuentras en Twitter @gromerosd y en Facebook Generación Romero. Y recuerda, de los virus nos cuidamos, a Romero recordamos. Romeros y campesinos, estudiantes y artesanos, más fuertes y más unidos.